Are you sure about that? Hola capitanes y almirantes. En este vídeo el traigo un tutorial sobre barcos de Modern Warships. En esta sección hablaremos de cuál es el armamento ideal de tu barco de guerra favorito, ya sea de cualquier clase de barco y de cualquier tier. Si te gustaría que hable de tu barco favorito, de cuál armamento es el ideal, comentarlo en los comentarios. De paso, suscríbete a este canal y activar las notificaciones para que te notifique de cuando subo un nuevo vídeo. Sin más que decir, empecemos el vídeo. Para empezar, el barco que tomaremos en este vídeo es el destructor estadounidense de Tier 3 llamado Thunderwolf. Este barco es uno de los mejores destructores de Modern Warships y es uno de los más queridos por la comunidad Modern Warships. Este barco cuesta 10.000 de oro, pero si lo compras en la primera semana de enero lo puedes conseguir a un gran precio, que sería a nada más y nada menos que 5.000 de oro. Antes de empezar a describir qué armamento es el ideal de barco, primero hablaremos de este barco. Este destructor es muy bueno, ya que sus estadísticas están muy equilibradas y su armamento está al tope, pero eso sí tiene sus ventajas y desventajas. Unas de las ventajas de este barco son las siguientes. Número 1. Este barco puede maniobrar muy bien, y dado a eso se le hace muy fácil esquivar fácilmente a los torpedos y esquivar algunos armamentos enemigos. Número 2. Tiene doble cañón y esto es muy eficaz a atacar a barcos enemigos que están cerca como lejos, y también lo hace letal a darse batallas cerca. Número 3. Sus estadísticas como vida y velocidad están muy bien equilibradas. También cuenta las demás estadísticas. Unas de sus desventajas de este barco son las siguientes. Número 1. Su defensa antiaérea es normal, pero un poco baja, ya que la mayoría de destructores tiene 4 slots de defensa antiaérea y este solo tiene 3. Número 2. Su velocidad y maniobrabilidad es muy alta. Algunos me dirán por qué. Es porque si quieres huir de una persecución cerca de la montaña, te puedes atorar o bajar mucho de vida. Ahora sí viene lo chido. ¿Qué armamento es el ideal para este barco? Antes de empezar, veamos su armamento de este barco. Asterisco, este barco posee una ranura de misiles, que esta tiene 2 slots de misiles. Asterisco, este barco posee una ranura de cañón, que esta tiene 2 slots de cañones. Asterisco, este barco posee una ranura de cañones automáticos, que esta tiene 2 slots de cañones automáticos. Asterisco, este barco posee una ranura de defensa antiaérea, que esta tiene 3 slots de defensa antiaérea. Por último, este barco posee una ranura de helicóptero, que esta tiene un slot de helicópteros. Una vez que ya sabemos su armamento, ahora sí hablaremos de cuál armamento es el ideal de este barco. Nota. Es solo mi opinión personal. En primer lugar hablaremos de los misiles. Asterisco, este barco posee una ranura de misiles, que esta tiene 2 slots de misiles. En los misiles hay una gran variedad de misiles que este barco puede obtener. Ahora les contaré cuál es el ideal para el Thunderwolf. Número 1. El misil que te recomiendo mucho es el misil X-51, ya que ese misil es muy bueno por su daño y es inmune a las trampas antimisiles también. Lo controlas a tu antojo, pero lo malo es su resistencia. Número 2. Si te gusta atacar a los barcos enemigos y también a los submarinos para que esté parejo, te recomiendo el misil RUN-139 Swarmer. Este misil es bueno, ya que su recarga es poca y su munición es mucha, pero tiene su cosa mala, que sería que lo pueden derribar muy fácil por defensas más avanzadas y su daño es muy bajo. Número 3. Si te gustan los misiles rápidos y recarga casi rápida, te recomiendo los misiles DF-17, Scald Naval y también el YJ-21.
Estos misiles son muy buenos ya que su daño está muy equilibrado y su alcance está estable, pero eso sí, su resistencia de esos misiles, algunos son de papel o son muy delicados. Número 4. Si te gusta atacar a las aeronaves que te fastidia a cada rato, te recomiendo estos misiles, RIM 174 y RIM 161. Estos misiles atacan cualquier aeronave y también atacan a los barcos enemigos, pero sus estadísticas de esos misiles son un poco bajas, pero lo que lo compensa es su daño. Sigamos con el siguiente. En segundo lugar hablaremos de los cañones. Asterisco, este barco posee una ranura de cañón que esta tiene dos slots de cañones. 1. El cañón que te recomiendo es el Monarch. Este cañón tiene buena precisión, también su daño es muy elevado, pero su recarga es alta. 2. Si te gustan los cañones que dispara doble para más daño y su alcance es alto, te recomiendo los cañones de Riel y el Coalixilla. Estos cañones son muy buenos por su recarga y su daño, pero lo malo es su dispersión, o sea, debes estar un poco cerca para que el den. 3. Si te gusta dispara rápido, te recomiendo los cañones PJ-45 A-192 Otto y HPJ-38. Estos cañones son algo bueno ya que su recarga es muy rápida, pero lo malo es su daño ya que es poco y la dispersión ni se diga. Sigamos con el siguiente. En tercer lugar hablaremos de los cañones automáticos. Asterisco, este barco posee una ranura de cañones automáticos que esta tiene dos slots de cañones automáticos. 1. Este cañón automático que te recomiendo es el Rapid Fire, ya que este cañón puede atacar a los barcos enemigos, también a las aeronaves, pero lo malo es que su alcance y daño es poca. 2. Si te gusta atacar de lejos y ser inmune a las trampas antimisiles, te recomiendo el Marlin. Este cañón automático, su daño está estable y su recarga está muy bien. 3. Si te gusta atacar con mucho daño, te recomiendo los Yitka. Este cañón automático, su daño es muy elevado, pero lo malo es su alcance y muy fácil de desvía con las trampas antimisiles. Sigamos con el siguiente. En cuarto lugar hablaremos de las defensas antiaéreas. Asterisco, este barco posee una ranura de defensa antiaérea que esta tiene tres slots de defensa antiaérea. 1. Te recomiendo usar la defensa antiaérea Garpun. Esta defensa es muy buena ya que posee ametralladora y misiles, también su daño está muy bien, pero lo mejor es que puede atacar aeronaves y barcos enemigos, pero su alcance es bajo. Son efectivos para derribar misiles del 1 al 10, son 7. 5. 2. Si te gustan las defensas antiaéreas que puedan atacar aeronaves con ametralladoras y misiles, te recomiendo los Panzer y los Kashtan. Estas defensas antiaéreas son muy bueno ya que su armamento es muy equilibrado, también atacan a los barcos enemigos, bueno, solo una defensa antiaérea. Pero lo malo es su alcance y daño. Son efectivos para derribar misiles del 1 al 10, son 6. 3. Si te gustan las defensas antiaéreas de misiles y que tenga un buen alcance, te recomiendo las Sea Ram y los RIM 7 o los Sparrow. Estas defensas antiaéreas son muy buenas ya que su daño está estable y su recarga es muy bueno, pero lo malo, se desvían con las trampas antimisiles. Son efectivos para derribar misiles del 1 al 10, son 8. Sigamos con el siguiente. En quinto lugar hablaremos de los helicópteros. Por último, este barco posee una ranura de helicóptero que esta tiene un slot de helicóptero. 1. Te recomiendo el helicóptero Comanche ya que este helicóptero puede atacar a las aeronaves enemigas, también los misiles, pero lo que es importante, puede atacar los submarinos. 2. Te gusta helicópteros con buen armamento y más resistencia, te recomiendo el Fantasma Negro. Ese helicóptero es muy letal por su armamento ya que puede atacar barcos y submarinos, pero lo malo es que su maniobrabilidad. 3. Si te gusta helicópteros rápido para detectar, te recomiendo el WZ-19 Kai. Este helicóptero es muy rápido y su armamento está estable, pero su vida es algo baja. Bueno, eso sería todo sobre qué armamento es el ideal para el destructor de batalla, el Thunwall. Si quieres más videos así, apóyame con tu like y tu suscripción. Comenta si quieres que hagan un vídeo de tu barco favorito, comentarlo en los comentarios, y cuál es tu barco favorito.
Sin más que decir, nos vemos en un vídeo nuevo. Adiós, capitanes y almirantes.